Una cita de amor. Todos alguna vez hemos tenido una cita de amor. Puede ser que de esa cita tengamos buenos recuerdos, o tal vez no. Puede ser que de esa cita haya salido buenas relaciones, o tal vez no. Las citas de amor disparan nuestros sentimientos, nuestras esperanzas, y nos hacen pensar cómo podría cambiar nuestro presente y futuro. Hoy, no importa la edad que tengas, ni cuál sea tu condición, tienes una cita de amor. ¿Una cita de amor? ¿Yo? ¿Con quién? Sí, tienes una cita de amor con Jesús. Con el amor hecho hombre. Con el amor hecho espíritu. Con el amor que se quedó en un pedacito de pan. Tienes una cita con Jesús Eucarístico. Él dio su vida por ti, solo por amor. Él se sacrificó para que tuvieras mejores días y una vida eterna. Él nos hizo una promesa que jamás ha dejado de cumplir. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Mateo capítulo 28, versículo 20. Así ha sido y así siempre será, porque Él es un Dios de pactos que cumple sus promesas. A Jesús Eucarístico lo puedes encontrar en una pequeña celda de amor, en el Sagrario, en el Santísimo, en ese lugar sublime en el que te espera ansioso para tener una cita de amor contigo. Una cita de amor diferente a todo lo que te puedas imaginar. Una cita distinta a todo lo que has podido experimentar. Es una cita de amor con el amado. Entra a ese lugar sublime, despójate de tus problemas, angustias y dificultades y ponte en contacto con el amor en su máxima expresión. Él espera verte frente a Él. Siente su presencia. Míralo y verás que sus miradas se encuentran. Se cruzan como dos enamorados que se hablan con solo mirarse. Cuéntale que lo amas, que lo necesitas, que ya no puedes vivir sin Él. Contempla su belleza y majestuosidad. Siente consuelo y apoyo. Siente su amor por ti. Disfruta esta cita de amor, este momento en que experimentas el cielo en la tierra. Este momento a solas con Jesús, con tu amado. Qué bello es sentir su presencia. Sentir que te consuela, que te abraza y que te dice: no temas, yo estoy contigo. Olvídate de tus angustias. Has llegado al lugar perfecto, al lugar indicado, a ese hermoso instante en que mi amor se vuelca en ti, como fuente de vida, como agua de manantial para saciar tu sed. Porque has escuchado el latir de mi corazón, ansioso de amor por ti, por verte, por estar contigo, y has acudido a esta cita de amor. Disfruta este momento, olvídate de tus pesares, solo míralo y dile cuánto lo amas, cuánto lo necesitas, y podrás encontrar la paz y tranquilidad que tanto has buscado. Si lo haces con el corazón, si lo haces con verdadera entrega, conociendo ¿quién está ahí expuesto? Si logras desvincularte de todos tus pensamientos, podrás disfrutar de la presencia real de Cristo Jesús en la Santísima Cárcel del Amor. ¿Podrás acudir a esta cita de amor? Firmeza.